Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gómez. Soy olivicultor y soy técnico en el aiotecnia, es decir, en lo que es la extracción y la elaboración del aceite. La cata de los aceites que hemos hecho han sido 6 aceites, que siempre decido catar a ciegas para no influenciarme, en la cual, bueno, el orden que para mí ha ido de mejor hacia peor ha sido el aceite número 1, Carrefour, por su intensidad, por tener una grasa un poquito más densa y las características organolépticas, sobre todo el tomate, esa complejidad, esa cierta complejidad en la nariz. El número 2, siendo un aceite que no tenía una buena intensidad, pero no muy elevada, daba sensaciones más suaves en boca, pero era el que era más armónico. Curiosamente, es el aceite que en este caso ha quedado, que es el de Lidl, que es un aceite virgen, no tiene la categoría virgen extra. El número 3 ha quedado el aceite de Alcampo, grasa ligera, entre frutado maduro y verde, y con una intensidad bastante baja. Eso lo ha hecho que queda un poquito en una posición más baja. El número 4, Hacendado, es decir, el de, en este caso, Mercadona, me ha parecido, bueno, pues una grasa media, tiene bastante equilibrio, también está entre verde y maduro, pero la intensidad en el nivel de frutado era muy baja, apenas se podía oler. En el número 5 ha quedado Día, el aceite de Día. Realmente, bueno, pues ha resultado ser un aceite ligero, con unos toques de verde, una sensación algo madura, es decir, está bien, está correcto, es un aceite que también hemos visto que puede ser de la cosecha anterior, eso le ha dado un poquito de que esté apagado y haya quedado, pues a lo mejor en esa posición un poquito al final. Y el aceite que ha presentado defectos, es decir, bastantes defectos, he detectado 3 defectos en nariz, más un defecto luego en la retronasal, ha sido el aceite de Aldi, que ha quedado en la posición 6, porque, pues no sabemos, es un aceite que para mí está mal elaborado y que tiene defectos de elaboración. Los descriptores de un aceite, primero, no tengan defectos, que es lo más importante dentro de que estás comprando un aceite virgen extra. Ese sería el primer requisito. El segundo, ver hacia dónde se mueve más en las características, si hacia frutados verdes, hacia frutados maduros, o hay mezcla de los dos, pero que no tengan y que realmente sean armónicos. Esa es una de las cosas que en la nariz es importante, sobre todo para nivel de consumidor. En la boca, bueno, pues el nivel del amargo, el picante va muchas veces más en gustos, influye mucho la variedad, porque hay variedades que van a picar más, van a picar menos. Básicamente estos aceites son mezclas de variedades, es decir, la persona o la empresa que lo elabora busca mezclar un aceite más picante con otro. Van buscando ese hueco de mercado para decir, mi grupo de consumidores les gusta más suave, pues tiro más hacia el suave, tiro más hacia el un poquito más intenso, más, digamos, más largo, más picante, y luego pues que tengan grasas más ligeras o grasas un poquito más ásperas. Yo creo que esa es la forma de buscar un poquito lo que tienes con este tipo de aceites que son virgen extra, más o menos genéricos, dicho de esta forma.